Atención de la industria a 270 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Molango, necesario paso de proyecto a realidad. El plan era sumamente complejo. Habría de incluir la construcción de una zona habitacional, de una gran zona industrial, dependiente de los extensos depósitos de manganeso. Preferencia a la construcción de caminos que hicieran accesible la región antes totalmente incomunicada. De acuerdo con el gobierno federal, para acelerar la terminación de la ruta corta México-Pachuca-Tampico, fue fundamental. En colaboración con la Secretaría de Obras Públicas, se construyó también el camino desde el entronque de la carretera federal a la unidad Molango. Y a menester trazar y construir, vencer dificultades en la difícil serranía para elevar el camino hacia un increíble emporio de trabajo. Para cimentar el plan, otro factor era indispensable: el suministro de agua. Río Tlaltepingo. Para aportar su caudal hasta los tanques de filtración y de ahí a los almacenamientos, se hacía menester realizar un trabajo difícil, pues el desnivel llegaba a 500 metros. Se construyó la represa de captación, se tendió la tubería necesaria y por el sistema de bombeo se lograron los objetivos. Lugar se determinó la construcción de la plataforma industrial, la planta de beneficio y de nodulización de manganeso. Era un momento histórico, porque histórica había sido la decisión del proyecto y la realización del mismo. Febril trabajo por doquier. En los yacimientos, por ejemplo. El manganeso es de una importancia vital en el desarrollo de la industria nacional. En Molango se producirán nódulos semi-reducidos partiendo de minerales de baja ley. La capacidad de producción cubrirá las necesidades de tierra mexicana de ferroaleación. La industria siderúrgica lo emplea como desoxidante y en Hidalgo hasta convertirlo en una fuente de labor y de producción de altos niveles nacionales. Al mismo tiempo que avanzaban los trabajos de comunicación y acceso a la región, desde la plataforma industrial y los relativos a la preparación de los yacimientos, proseguían también los de construcción de la zona habitacional que la empresa establecía para sus obreros y empleados en los terrenos de la antigua hacienda de Otongo. De esta hacienda tomó el pueblo su nombre,
Otón. En el área industrial se construían las bases del horno. Sí, Molango daría empleo a más de 600 jefes de familia y promovería además la industrialización y el comercio de la región. En las aguas del Pánuco estaba ya a bordo de un buque especial el horno que habría de transportarse hasta la plataforma industrial. Dividido en 23 secciones con peso de 60 toneladas cada una, puede considerarse como uno de los mayores del mundo. El tubo de acero llega a 120 metros de longitud por 5.5 metros de diámetro, con una sección ensanchada de 6.25 metros. Los trabajos de desembarque en extremo laboriosos se efectuaron con la mayor precisión. Las distintas secciones del horno fueron transportadas por una flotilla de trailers que realizaron el recorrido en buena parte a través de caminos en construcción y de terracería. Operación compleja. Se hacía necesario eliminar obstáculos tales como las líneas telefónicas y de conducción eléctrica, desplazarlas y ponerlas nuevamente en servicio una vez que el convoy las rebasaba. Había que preverlo todo. Por ejemplo, el cruce del río tenía que efectuarse en la época adecuada, con aguas bajas, antes de que ocurriera la normal avalancha de la estación. Era una lucha contra el reloj. Se cruzó el río días antes de que comenzaran las lluvias. Iniciado la construcción del puente Platón Sánchez, necesario factor de comunicación. Como se sabe, en la mayoría de las regiones mineras, la estructura de acceso hay que crearla para conducir a los lugares de distribución y a los puntos de exportación el mineral. La minería genera ciudades. Día y noche proseguía la marcha del convoy que llevaba hasta el área industrial de Molango las secciones del horno. ¿Y los trabajos de la planta? Continuaban. Ya estaba el horno dentro de la zona. La estructura de los edificios de la plataforma iba avanzando en sus distintas fases. La problemática general se tornaba indiscutible realidad. Y en la mina cielo abierto, Tajo Petzintla, ¿qué pasaba? Todo seguía normalmente. Las actividades se desarrollaban con fundamento en el proyecto de bancos o terrazas con movimiento de tierra a razón de 8.000 toneladas por día. Y también continuaban simultáneamente los trabajos de perforación y preparación en la mina Acoxcatlán, en las más estrictas condiciones de seguridad. Con tal fin fue creado el Departamento de Seguridad que tiene a su cuidado la vigilancia y seguridad de todo el personal y que ha sido 6 veces ganador del Premio Interamericano de Seguridad. Ahora estamos en la plataforma industrial, donde se observa la elevación de las estructuras
y se había ya comenzado la instalación del horno con pendiente de 1.5%, revestido con ladrillo refractario, para soportar temperaturas que fluctúan entre 1.100 y 1.200 grados centígrados. La obra colosal podría definirse como la matemática tarea de una colmena, en la que técnicos, obreros, dirigentes, ejecutivos y colaboradores especializados cumplen tareas específicas y variadas. En la barra Ciudad Madero, Tamaulipas, comenzó a construirse un muelle flotante de 6 secciones o plataformas con un total de alrededor de 145 metros de longitud y 6 de anchura, mantenida a flote por pontones. En la plataforma industrial habría de incluirse la construcción de una planta generadora de 10.000 kVA de energía eléctrica abastecida por gas natural, para cuyo abastecimiento, así como para el del horno de nodulización, la empresa financió la construcción por Pemex de un gasoducto, el cual parte de venta de carpio, pasa por Pachuca y Real del Monte y contribuye así al desarrollo integral de extensa región. La planta de fuerza cuenta con 4 potentes generadores de 2.000 kilovatios, que además de abastecer de energía eléctrica a las zonas industrial y habitacional, contribuye al programa de la CFE de suministrar energía eléctrica a todos los poblados de la región. La zona habitacional, donde viven más de 2.000 personas, tiene una escuela, un hospital, mercados y facilidades recreativas. Asimismo, una oficina postal ha sido instalada. Lo que fuera antigua hacienda de Otongo es hoy un pueblo nuevo, cuyas residencias gozan de funcionalismo. Con razón se dice que la minería abre sendas de progreso. Dentro de la plataforma industrial se hicieron las instalaciones necesarias para dar a los trabajos una flexibilidad y una autosuficiencia que colaborara en los proyectos de la unidad. Fueron equipados los necesarios talleres auxiliares. Por ejemplo, se repara y se abastece el equipo automotriz. Es eficaz el taller mecánico y también funciona la carpintería. El Tajo Tetzintla, mina a cielo abierto, constituye por ahora uno de los dos grandes depósitos de manganeso en que se inicia el proceso de producción. El mineral proveniente de las minas es vaciado a una tolva y mediante un alimentador automático pasa a las bandas transportadoras para su proceso en quebradora. Más tarde, el mineral es mezclado y almacenado en lotes de 3.000 a 5.000 toneladas en el almacén de crudo. Un buen control de la mezcla de minerales de máxima importancia para su proceso en el horno rotatorio, para lo cual se toman muestras periódicamente. Al entrar el mineral al horno, sigue un proceso de calentamiento que le hace perder aproximadamente el 35% de su peso original, con lo que aumenta su ley de manganeso hasta producir nódulos de calidad comercial. Para seguir las operaciones del horno se instalaron aparatos electrónicos y neumáticos, y un aparato de televisión guía al operador sobre las condiciones que existen en la zona de nodulización.
Los demás indican y controlan temperaturas, presiones y flujos. Control de calidad, los nódulos de manganeso son cargados a bordo de flotillas de transporte que tienen su terminal en la ciudad y puerto de Tampico. En la película, los años se han convertido en minutos. Y así advertimos que las vías de acceso terminadas y el puente logrado permiten una fluidez que es asombrosamente eficaz de la flotilla de tractores y semirremolques, que eventualmente podrán realizar un viaje redondo cada 11 horas. El mineral para consumo nacional se embarca en la terminal de Tamos en góndolas de ferrocarril. El abastecimiento de manganeso a la siderúrgica nacional está así garantizado y los excedentes disponibles, dispuestos para la exportación. En la terminal de La Barra, Ciudad Madero, Tamaulipas, se encuentran las instalaciones para almacenamiento y carga de nódulos para exportación, con capacidad para embarque a razón de 1.500 a 1.800 toneladas por hora en buques de las más distintas nacionalidades. Volvamos al aspecto humano. En el área habitacional de la unidad Molango, la Escuela Bartolomé de Medina proporciona a los hijos de los empleados y trabajadores enseñanza de todas las materias. Se preparan física y mentalmente para el futuro. Son nuevas generaciones que así encuentran orientación para alcanzar metas más amplias, porvenires luminosos. Como proyecto y es ya una realidad. Una gran inversión y un gran esfuerzo han sido puestos al servicio de México. Por tierra, por mar, el manganeso mexicano es transportado para cubrir las necesidades de la industria mexicana de ferroaleación. Y el excedente, al exportarse, proporciona ingreso de divisas en el país. Así contribuye la unidad Molango al progreso de la patria y así renueva la minería de México su prestigio universal.